tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, página de análisis, en el que a nombre de Jorge Mojica Vargas, director general del Victoria de Durango, les agradezco que nos acompañen y agradezco desde luego la presencia de dos conocidos columnistas, editorialistas que cotidianamente nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos mediante sus escritos en el periódico Victoria de Durango. Saludo con mucho afecto a Jesús Nevares Pereda, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Edgar Burciaga, bienvenido. Aquí estamos, Mariano Cervantes Pizarro. Gracias a ustedes, y bueno, pues es oportunidad para platicar de algunos de los temas que nos ocupan, nos han ocupado en las páginas editoriales y en las noticias, que a veces pues tienen una relación indisoluble, noticia y la opinión. Una de las noticias fuertes ha sido durante los últimos días el proyecto de reforma hacendaria que presenta el presidente de la República ante el Congreso Federal, y que ahorita está en discusión, está en debate. Y a veces lo vemos desde lejos, decimos, ah, pues es la reforma hacendaria, quién sabe para qué sirve eso, pero ¿nos afecta? ¿Es importante para nosotros? ¿Tenemos que tomarlo en cuenta? ¿El ciudadano común le pega, le afecta de alguna manera? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ha surgido una controversia, una polémica bastante interesante en relación a esta reforma, que muchos la consideran más bien una reforma fiscal que hacendaria, porque junto a las modificaciones presupuestarias de impuestos, perdón, no se manejan las cuestiones presupuestarias, es decir, se maneja una perspectiva de cómo fortalecer más los ingresos del gobierno, pero no está contemplada la manera en que los van a aplicar. Entonces, para algunos empresarios dicen, esto no es una reforma hacendaria, es una reforma eminentemente fiscal. Pero me parece que el presidente Enrique Peña Nieto se lanzó un boleto bastante grueso, que es el de grabar al gran capital con la premisa de que paguen los que más tienen y que se le den ciertos respiros a quienes menos tienen y que han sido los soportes de la economía nacional a través de sus impuestos, y que no es posible ya que haya esas grandes empresas que tienen exenciones de impuestos, que pagan un peso al año de impuestos, y que en un país como el nuestro, con graves situaciones económicas, fundamentalmente en este momento en que las perspectivas de crecimiento están por abajo de lo que se pensaba, y muy abajo de lo que se pensaba, en situaciones en donde caen las divisas, los ingresos que tiene el país por las remesas, en donde hay una posibilidad de que la economía mundial también pegue fuerte al interior de la economía nacional. En este entorno ya no es posible que haya las grandes empresas que ganan multimillones de dólares y paguen un peso al año de impuestos. Eso es aberrante. Entonces el presidente enfrenta esa situación y, por supuesto, hoy lo difunde en los medios de comunicación. Dice, yo asumo los riesgos políticos que esto signifique. Y me parece que un criterio de esa naturaleza debe de ser plausible, ¿no? Sí, sin embargo, no se asumió el riesgo político que implicaba una previsión que se tenía, ponerle IVA a alimentos y medicinas. Y era una posibilidad, estaba más o menos ya cabildeado, se sabía que era necesario, se ha defendido por sectores muy amplios como una necesidad, pero al final no se quiso correr ese riesgo, como que se dejó un poquito fuera, Edgar. No, bueno, lo que dice el señor presidente de la República, que él asume todo el riesgo de la reforma hacendaria, pues si no sé quién, él presentó la iniciativa. Tiene que asumirlo. Eso es de carácter por lógica. Analizo lo que comenta Jesús en el tema de los empresarios. Bueno, por un lado les quita el gravamen del IETU, el impuesto sobre los depósitos, pero donde sí hay un poco de problemas en el aumento del impuesto sobre la renta. Aquí lo interesante es que todos por igual paguemos impuestos, no nada más los de siempre, los cautivos, porque en la reforma viene que también ya los pequeños comerciantes
había pues, un régimen contribuyentes menores que pagar en proporción. Es que así debe ser. Ver en contraparte el sector productivo de este país, pues, le va a exigir al gobierno, pues ya no tanto paternalismo de regalar el dinero en programas asistenciales que ahora sirven. O sea, estamos manteniendo una fábrica de parasitaria, de hidalgos, que no sirven para nada. Se hablaba que en reformas fiscales anteriores, los que salían pagando al final eran la gran masa, los que menos tenían. Luego, de repente, ahora quedaron inconformes los grandes empresarios, porque como que no les gustó tampoco los términos. Claro que no les gustó. Por lo que ya claro que no les gustó. Nevares, que se acaban los regímenes especiales, se acaban las exenciones. Se acabará también la consolidación fiscal, eso de que tienen dos empresas y la que pierde le pago la de la otra. Pero bueno, dentro de eso se dice que la clase media también va a resultar ahora afectada, porque la clase media va a pagar más impuestos. Se van a grabar los vehículos, la adquisición de casas y terrenos, lo demás que hacemos. Sí, mira, la verdad es que la clase media en México está en un proceso de extinción. Nosotros hemos visto cómo se han venido proletarizando quienes en un momento dado vivían con cierto confort, con cierta comodidad, y se les cayó totalmente su forma de vivir. Y están luchando entre la penuria y la posibilidad de seguir viviendo como vivían. Conocemos familias que dejaron de ser las familias bien de Durango para entrar a una clase media bastante precaria, y que en la mañana salen a buscar angustiosamente las baratas de las tiendas, ¿no? Algo que sucedía únicamente para determinada gente hace 25 años, ¿no? Que ni imaginarlos ver en una barata de zapatos a una persona de esas. Pero bueno, entonces ha venido a menos. Y por supuesto, la clase media paga las consecuencias, paga costos. Pero hay una situación que me parece que ojalá que no se complique, porque mira, veremos dentro de unos momentos cómo la insurgencia magisterial está batallando fuerte porque no hay modificaciones a su propuesta. Pero el gobierno se replegó totalmente, asustadísimo, cuando intentó cobrar IVA por colegiaturas particulares. Se replegó inmediatamente, y los diputados funcionales a los intereses empresariales de la educación inmediatamente se unieron, priistas y panistas, para rechazar eso. Es decir, una sola señal de inconformidad fuerte de un sector importante hizo que se replegara el Estado para modificar ese impuesto en la educación privada, lo que no ha sucedido en la movilización de miles y miles de maestros que están allí en el Distrito Federal. Esas son las inequidades, porque sabido es que detrás de las escuelas privadas de este país, de las grandes, está el clero. Entonces, claro, los grupos, las escuelas lasallistas, los legionarios de Cristo, las escuelas confesionales, que son muchísimas, son intereses fuertísimos, económicos fuertes. Y en algunos casos son empresas muy rentables. La universidad, la escuela, hasta el jardín de niños, patito de la esquina, llega a ser un negocio rentable. Así está el tema. Entonces, yo veo que, por un lado, el gobierno quiere más dinero, más dinero, más dinero. Observo que no crece las cantidades en el presupuesto. Casi 4 billones de pesos, y luego el déficit que manejan no crece, la economía mexicana está estancada, se mantiene. En el tema de las reformas hacendarias, pues la gente entiende una parte y otra no. Lo sustantivo es en el tema de los energéticos, la gasolina, el diésel, la luz. Algo que sí entiendes, o que sí entiende el ama de casa o el trabajador, es que va a seguir aumentando el precio de la gasolina. Así es. O sea, lo van a bajar el subsidio gradualmente, y que finaliza en diciembre del 2014,
y queda a un precio más bajo. La gente no entiende esos temas. No hay una política de hasta aquí se frena el incremento. Lógico es, sabido es, nosotros lo entendemos, Jesús, tú y yo, que hay precios internacionales que rigen el mercado y ahí a ese tope tenemos que llegar. ¿Por qué no hacerlo de una vez? Y ya no andar con tanto rodeo, porque la gente así no puede proyectar nada en su economía. ¿Se generaría algún tipo de molestia si le das un aumento fuerte de repente? Porque lo que rige es el mercado internacional. La gasolina tiene que estar un precio, el gas a otro. Y al rato viene otra reforma fiscal. Sí, pero siempre y cuando la produzcamos nosotros. Porque mientras se le estemos comprando a Estados Unidos, no creas que es... Eso es otro de los pendientes. La cuestión energética. Ahora, voy más allá. Observo en este país una burocracia estéril e inútil, que es lo que tiene fundido el país con una gran corrupción. Ahí sí no dice nada. El país está fundido. Y es una situación gravísima, muy complicada. Efectivamente, tenemos una obesidad burocrática y una forma parasitaria de vivir. Sí, sí. En la burocracia, en las universidades, en las escuelas de enseñanza superior, en el magisterio, individuos que parasitan y viven de nuestros impuestos. ¿Cuántos son? Yo diría que son millones. ¿Qué se haría si son despedidos? Esos son... Nos metemos en un broncón terrible, ¿ahora económico? Qué? Esto forma parte de un sistema que ya no opera. Ahora que llegan las nuevas administraciones municipales, hubo algunos alcaldes aquí en el estado de Durango que dicen, oye, me dejaron una nómina bien inflada. Aquí está el compadre, el amigo, la cuñada, el sobrino, el primo del que se fue, del alcalde. Ahora tengo que despedirlos porque no sirven, no hacen nada. Así es. Tengo que despedirlos, pero para despedirlos tengo que pagarles. Sí. Una indemnización fuerte, porque si no les pago dentro de 2 años, cuando se vengan las demandas y los juicios, como ya pasó, según la experiencia, viene el problema. Ya lo vimos que en la situación magisterial, platicamos hace un instante de cómo hay quienes cobran por una plaza de maestro y realmente no hacen un trabajo educativo. Pero ahí hay un problema, hay maestros frente a grupo, pero aparte son funcionarios, o sea, servidores públicos, bueno, de rango, de directores de departamento, o sea, tienen sueldo como docentes, y sueldo como servidor público. También hay los casos de quien tiene una plaza en Tepehuanes de maestro y tiene otra plaza en Tlahualilo. ¿Y cómo les para cubrir las dos? Son vagos. Ahora, y cobra por las dos. Telepatía. Yo conozco servidores públicos del sector educativo, directores de organismos descentralizados, que son muchísimos, que se han hecho millonarios de la noche a la mañana. Y pasa, ahora que llegue el alcalde Esteban Villegas aquí mismo en el municipio de Durango, él ya declaró públicamente que hay áreas de la administración municipal donde les sobran trabajadores, es decir, que había trabajadores que no eran tan necesarios. Entonces, ¿qué está pasando? Si me adelanto, y hay quienes han dicho que incluso algunas dependencia completa, si esta dependencia es de adorno, es ¿cómo se llama? Decorativa. ¿Estarán ustedes a lo mejor de acuerdo en ese tipo de situaciones? No, pues sí, muchas cosas aquí son decorativas. O sea, llevas un oficio y luego pasa aquella ventanilla que se lo firmen, ¿sí? Ya pasa. Aquí está firmado. Ahora vaya aquella para que se lo sellen, ¿sí? Ah, sí. Ahora vaya aquella para que le den el visto bueno. Lo que se puede hacer en una sola ventanilla, tienes que pasarlo por 10 para que puedan hacer algo. Y ahora suba al cuarto piso y pregunta por Conchita. Entonces Conchita lo va a llevar con quién sabe quién, para qué. ¿Qué es eso? No. Para un oficio pidiendo que te dé permiso de entrar al baño. Digo, no vamos más lejos. Paso aquí a la Secretaría de Educación. Es una burocracia. Ahí son miles de empleados. ¡Hombre! Y aparte distribuidos en el interior, en las famosas oficinas regionales de servicios educativos. Pero, insisto, tienen plaza como administrativos y plaza como catedráticos, eso es donde no va. Pero, mira, no distraemos, no nos desviamos un poco del tema que es el hacendario. A mí, yo estoy muy preocupado por lo que pueda pasar. Me parece que Peña Nieto está viendo muchos frentes de combate. Todos. Y yo no sé si tenga la capacidad de su gobierno de poderlos conciliar
y de poderlos negociar. Está, parece que viene una confrontación con la iniciativa privada. Ya ayer, Sarmiento, que es el comentarista de TV Azteca, se le aventó a la reforma hacendaria. Luego va a ser Televisión Azteca. Luego van a ser, y luego, esos son durísimos. Esos no te afectan como afectan los maestros que están en el Zócalo, no, hombre. Empiezan a amenazar y asustar con que va a haber despidos y se pone a temblar la gente. Y se pone a temblar el gobierno. Un frente. Está el frente del magisterio. Dos frentes. Está el frente petrolero. Tres frentes. Está el frente de las autodefensas. Cuatro frentes. Está el frente... No, digo, está rodeado de fogatas que ojalá tenga capacidad de sofocarlas, porque esto se le puede escapar. Tiene dos opciones el gobierno de la República. Uno, hacer lo que considera, bien o mal, pero él considera, es su proyecto, ellos consideran, su equipo considera, que es lo que se necesita para sacar adelante el proyecto de país, el proyecto de gobierno que tienen. Opción es ponerlo, intentarlo, abrir los frentes que sean necesarios. Dos, hacerse como que no pasa nada y dejar que corra el tiempo y que se quede así. Claro. Un ejemplo, en la reforma hacendaria se toca el asunto de grabar con un impuesto especial las bebidas azucaradas, entiéndase refrescos. Uh-huh. Sabemos que en México es uno de los países de más alto consumo en el mundo. En el mundo. Per cápita. De refresco. Así es. De bebidas gaseosas, azucaradas, endulzadas. Se sabe, se entiende que es una de las principales causas, no es la única, pero es una de las causas importantes de problemas en la salud de la población, desde la obesidad hasta la diabetes, que a veces van de la mano. Ahora, podrían haberse guardado eso y no meterse en bronca, porque pues para qué conflictuarse o intentar hacer algo al respecto. Pero ahí, por ejemplo, el fabricante, ¿tú crees que la Coca-Cola va a perder? No, pues nomás le aumenta, él recupera. Y lo más lamentable es que me comentaba alguna persona ayer, escuché a una gente humilde que dijo, si me aumentan 10 pesos por el refresco, ya lo compro. De hecho, es que el consumidor, los que somos consumidores de refrescos, si nos aumentan un peso, dos pesos, ahora lo seguimos consumiendo. Es el mismo tema que va a aumentar también el porcentaje en el IEPS, el sistema de impuestos especiales, en el tabaco y en el alcohol. 20%, la gente compra las cajetillas. Se sigue consumiendo. El que lo consume, el tabaco, el que consume alcohol, el que consume refresco, lo va a seguir consumiendo. Ahora tú ubicas. Ustedes dos, ¿cuánto dan las compañías cigarreras a la Secretaría de Salud en aportación? Hay una feria. Y a los legisladores también para cabildear. Los diputados federales. ¿Y cuánto está dispuesto a invertir las grandes empresas refresqueras en estos momentos, hoy? ¿Cuánto están dispuestas a invertir ante los medios de comunicación para que se conviertan en sus defensores, ante las grandes televisoras, que son clientes de primera, y ante legisladores para que también los defiendan? Ahora, el tema es que quieren sacar dinero y dinero y dinero del Estado mexicano, porque el gran compromiso que tiene con los gobiernos, estados y los municipios, que son entes, ya una carga muy grande para el gobierno federal. Nadie quiere recaudar impuestos, ni municipios, ni gobiernos estatales. Precisamente ahí se abre otro frente preocupante para el presidente. Hoy sabemos que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han sido cajas chicas o cajas grandísimas para muchos gobernadores de todos los partidos, que se han hecho fortunas robándose el dinero destinado a la educación de los niños. Sí. Y a la salud de la población. Esto lesiona más que el plantón que hay en el Zócalo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, nadie dice de eso. Ahora, entonces, el presidente está por retirar ese presupuesto y volverlo al centro, a centralizar, a manejar ellos. Aguas, porque ahí también se puede generar un frente de oposición a los gobernadores, contra los gobernadores. Entonces, me parece que hay un proyecto claro, pero un riesgo fuerte del gobierno de Peña Nieto, que sí es necesario y puede ser alternativo, pero necesitas el apoyo ciudadano. Claro. Y no tiene capacidad de movilizar al pueblo para fortalecer su proyecto. ¿Tú has visto algún diputado federal de Durango, algún senador que nos dé una explicación
de lo que está haciendo? No, si no sabe, no le entiende. Bueno. A propósito de riesgos y de frentes, si les parece, ¿por qué no vemos ese otro frente? Deja nada más concluir, Mario. A ver, Edgar. En el tema de los recursos del rubro educativo y de salud, hay que evitar que también se sigan utilizando para campañas políticas. De ahí sale mucho recurso. Esto es inaudito, es criminal. Y yo estoy de acuerdo en que hay un manejo de los recursos federalizado, conveniado con gobiernos estatales, pero con una tremenda y profunda supervisión fiscalizadora. Es clarísimo el robo descarado. ¿Por qué lo está retirando o pretende retirarlo Peña Nieto? Porque se lo roban. ¿Por qué? ¿Así? De hecho, uno de los grandes puntos centrales de por qué está en el servicio público es para administrar el recurso, para manejarlo. Y a eso iba hace un momento. Otro de los frentes y otro de los riesgos que se asumen está en ese que mencionaba Nevares, que ya lo hemos de alguna manera tocado, que es el del aspecto educativo. Y uno de los resultados de la reforma que viene ya encaminada es que será también centralizado el pago a este sector. Claro, sí. Y podría no convenir a algunos gobiernos, a algunos administradores, porque dice, bueno, de que yo maneje este recurso, a que lo maneje allá el gobierno federal, pues mejor que siga aquí, ¿no? El gobierno de Durango saltó de felicidad, porque paga con recursos propios. Porque en este caso representa una carga importante, no, pero ¿qué pasará con los estados aquellos? Claro, sí, mira. Ahí es en donde digo que puede haber. Más que el problema es que no va a ser inmediato ni 2014, ni 2015, sino hasta 2016. Sí, bueno. Sigue dando de qué hablar el tema magisterial. Sigue siendo un punto de conflicto. Hace dos, tres días, los maestros a nivel local aquí en Durango fueron a hacer presencia al Congreso del Estado y estuvieron en la calle. Lo más lamentable es, Jesús, que ya hasta los oficialistas del CENTE hacen causa común con los de la coordinadora aquí en Durango. Yo siento que ha habido en muchos aspectos una asesoría muy equivocada al presidente. Me parece que el presidente, bueno, yo quiero creerlo así, tiene la mejor de las intenciones de reorientar muchos rumbos, de enfrentarse a muchos vicios y de establecer por primera vez, creo, una política educativa muy clara. Pero sucede que sus asesorías son pésimas y sus propuestas y sus buenas intenciones las echan a perder. Y eso es lo que está pasando con la coordinadora. La coordinadora, este movimiento no debería haber llegado a las consecuencias que ha llegado. Ya hubo enfrentamientos con lesionados de ambas partes. Esto ya se está poniendo muy, muy difícil. Ya son más de 20 estados de la República que han hecho acciones pues relevantes, ¿no? Entre ellas Durango, en el Congreso del Estado, y ya no es el que son poquitos los que están ahí, esto está creciendo de manera muy preocupante. ¿Por qué creció? A mí se me hace que por falta de una asesoría al presidente, por falta de una correcta negociación con las partes y una minimización del hecho. Esto no debería haber tronado. Me decía un diputado ayer, decía, no, pero es que tú no contemplas que al interior del CENTE hay guevaristas, hay maoístas, está el PROCUP. No, le digo, claro que están ahí, por supuesto que están ahí. Pues sería absurdo negarlo. Precisamente el Estado debe de negociar y resolver para que esos grupos radicales que siempre van a existir no tengan escenarios de infiltración. Pero si no negocia, si no salen los diálogos, yo quedé espantado con dos expresiones del presidente, una que dijo en San Petersburgo, que dijo, en relación al conflicto de los maestros en mi país, el gobierno abrirá el diálogo y la negociación con ellos, pero no vamos a retroceder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién le dijo que dijera eso? Eso es aberrante. Y luego, después, bueno, hace un exhorto muy enfático a los maestros. Les pido encarecidamente
que conozcan la ley. No, ¿para qué? Si ya fue aprobada, ¿para qué la conocen? Y si están de acuerdo, ¿qué? ¿A palo dado ni Dios lo quita? Pues eso no tiene caso. Debería haber preguntado antes. Antes. No después de que ya la aprobó el Senado, los diputados, los senadores. Ya está por salir de los estados. Ahora sí, léanla. No, eso no se hace, güey. Sin embargo, yo desde mi punto de vista debe ser muy complicado para la autoridad, para el presidente y para quienes gobiernan, hacer dos cosas. Por un lado, conciliar, como tú dices, negociar, atender, ver qué demandas tienen, qué quieren y todo eso. Y al mismo tiempo, establecer un programa que es una exigencia de la gran mayoría de la población, que es poner orden en el sistema educativo. Conciliar esos dos aspectos debe ser muy complicado, debe ser muy, muy difícil. Porque por un lado, pues tienes la necesidad de elevar el nivel educativo, de corregir las fallas, de terminar con los vicios que los hay. Claro, de todas partes, hay gente corrupta. Y luego enfrentar una situación de un grupo que se ha radicalizado, que es muy, muy radical en sus posturas, atenderlos, negociar con ellos cuando no tienen margen de negociación, hablar con ellos cuando no conocen el diálogo, se me hace muy, muy, muy difícil, debe ser muy complicado para ellos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, el problema es que en este país tenemos esa cultura de las reformas de fondo, porque como todo está conflictuado con intereses, más ahorita que los partidos en el Pacto por México, pues llevan ahí la voz cantante en lugar de las fracciones parlamentarias. Eso a mí se me hace... ¿A mí? En algunos temas funciona, en otros no. Y luego magnifican, hacen creer que todo está planchado y arreglado. Pues tan corruptos son los de la coordinadora como corruptos los que andan en el oficialismo. Claro. Ese es el problema, que hay que mediarlo. ¿Sí? Porque le pegas a la coordinadora que izquierdosos, que guerrilleros, que conflictivos. Pero acá, en el CENTE, pues hay unos pillos dentro de otros partidos, el PRI, el Partido de Acción Nacional, gozando de las prebendas públicas. Y te faltó el panal. Y el panal. Entonces, el ciudadano, el padre de familia, dice, pues ¿para dónde me hago? Si son puros corruptos, ¿para dónde volteé? Pero mira, retomo lo que dices. Debe de ser muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Quien crea que gobernar no es complicado, es complicadísimo. Y quien crea que hacer política no es complicado, es complicadísimo. Pero para eso, el gobierno tiene equipos de asesores preparadísimos, que saben metodologías de análisis de escenarios muy precisas y que tienen manera de identificar, de desmenuzar cada uno de los conflictos que se le vayan presentando y enfrentarlos. Pero si como resultado es, no les hagan caso, son poquitos, dicen, ¿en dónde está esa inteligencia del Estado que debe de ponerse al servicio de la negociación y de la conciliación? ¿En dónde está? Y entonces, bueno, pues en la medida en que no se tienen esos análisis y esos criterios para negociar, para llegar a acuerdos, es en la medida en que no se está haciendo política y te estallan las cosas y mandan al presidente a decir, estamos dispuestos a negociar, pero no a ceder. Es exactamente lo mismo que dice la otra parte. Venimos a negociar, queremos diálogo, pero no cedemos en nada. Así es. Así es. Estamos de acuerdo en que hay que acabar con esos viejos moldes que dañan ya la sociedad mexicana. Yo creo que eso es nuestra dinámica. Pero como todo mundo llevamos agua a nuestro molino y tenemos nuestro interés personal y particular, ahí se entrampan las negociaciones y los acuerdos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si me permiten hacer un poquito de historia así muy rápido. La bronca de la coordinadora nace en Oaxaca, bueno, la sesión 22 de la coordinadora en Oaxaca, cuando Eladio Ramírez les da todo lo que le pidieron. Ya tiene acuerdos, todo. Aquí también se les ha dado. Bueno, pero digo, sigue dando. Llegan nuestros gobernadores, estuvo Diodoro Carrasco, estuvo José Murat, y les dieron hasta ventaja. Sobre todo, ¿saben qué les dieron? Impunidad. Fue lo más importante que tuvieron siempre, impunidad para hacer y deshacer. Pero luego después llega este otro gobernador, se me va ahorita el nombre, y les empiezan a cerrar la llave. Gabino Cue. Antes de Gabino Cue.
Ulises Ruiz, que fue cuando se forma la APO y cierran Oaxaca, toman el centro de Oaxaca, paralizan, ¿te acuerdan todas aquellas broncas enormes? Porque le cerraron la llave a la coordinadora y entonces se genera todo aquel conflicto. Y tuvieron que asumir los costos y en medio se palió y entonces ya la coordinadora tiene que buscar, bueno, la sección 22 tiene que buscar más fuentes. Pero ese es el riesgo, ¿no? De cerrar esos moldes, de acabar con vicios, de tratar de... No sé si se recuerden, estaban ustedes muy jóvenes y yo también. Cuando Ramírez Gamero, gobernador, llega al Palacio de Gobierno, una de sus primeras medidas fue fiscalizar el gasto educativo con José Hugo Martínez Ortiz como secretario de Educación, ¿sí? Chica. De feliz memoria, habilitar gente que supervisara el pago para verificar que realmente eran maestros, porque es una nómina que tú aplicas un método en épocas actuales cibernético en las computadoras y puedes meter claves, puedes meter hasta 1,000 aviadores, así de sencillo. O sea, ¿qué pasaría si el Estado en este momento dijera, para sanear la situación también del magisterio, vamos a retirar a todos los comisionados del país, vamos a hacer una auditoría profunda de la aplicación de los recursos, de las cuotas sindicales y a dar una transparencia absoluta? ¿Qué pasaría si desde este momento deja de politizarse el CENTE y no tendrá presidentes municipales, regidores, diputados, diputados, senadores y hasta gobernadores como en Coahuila? ¿Qué pasaría? No, hombre, pues se le viene encima peor que los que están ahí en la plancha. Y sería lo deseable. No, eso es lo óptimo. Claro, claro. Entonces, dijo un amigo, a unos se les señala de que uff, y a otros ni siquiera se les menciona, y que son los que sangran más al país. Zapatero, a tus zapatos. De algún modo, esa es una parte. La parte de sangrar de la cuestión presupuestaria, que es terrible, que estén robando y que estén quedándose con dinero no devengado, pero quizá también, y a lo mejor quizá esa es la otra parte, la necesidad propiamente educativa, el resultado en aulas, la formación de los estudiantes, que es en donde viene la posición de los que están en este momento en conflicto. Con ese dinero que se aplica a la educación, que es una fortuna, estar en los últimos lugares de los estudios internacionales en materia educativa, qué mal, qué vergüenza, qué vergüenza. No, vergüenza es que hay instituciones que ni vidrios tienen, ni puertas, ni techos. Sí. No, y hay que ir a la zona traumada, y hay que ir a la hay zona muchas cosas que son para mí, para vergüenza. Ahora, todo el mundo quiere ingresar al magisterio, porque ahí nada más sales pues con dos piecitos por delante, pero la productividad, claro. Yo voy de acuerdo en la evaluación. Hay maestras y maestros que no tienen ni preparatoria, ni profesional, títulos falsos. Hay que hacer una revisión. Si hay investigadores en la universidad que no tienen licenciatura. Sí. Imagínate. Hay muchas cosas que son para ver. Hay muchas novias y queridas ahí en las nóminas. Pero habrá que señalar también, sin dejar de lado, que en este momento debe dar vergüenza el hecho de que un conflicto que se dejó crecer por las circunstancias que haya sido, tiene contra la espada y la pared a la autoridad. A tal grado de que incluso hasta la ceremonia más importante a nivel nacional en términos... Que la hagan ahí en Guanajuato. No, ya la han hecho y no pasa nada. No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando te hacen que lo hagas porque no puedes de otra manera? Ah, claro. Es cuestión simbólica. ¿Te viste de haberlo previsto? Si tú quieres es simbólico, pero te dice mucho. Eso te está diciendo en qué condiciones está el gobierno, el chantaje, la presión. Yo voy de acuerdo en lo que pretende Enrique Peña Nieto, presidente de este país, pero todo tiene su espacio y su momento. No se puede, como dice Jesús, tener, yo decía lumbritas, ¿no? Fogatas, y es así, no puedes, no nos da nuestra cultura para resolverlo. Y obviamente, en mi punto de vista, en la medida en que este movimiento crece, se pone peligroso, es en la medida en que el Estado está demostrando su incapacidad. Y la debilidad puede cundir cuando quieras meter orden en el sindicato petrolero, en el seguro social, aquí y allá.
que también hay que limpiarlos, pues están podridos. Pero es que luego se ven los ejemplos. Por ejemplo, había un buen antecedente, un buen ejemplo de meter orden, se vino con el SME, aunque hay quienes dicen que fue un abuso, sí, sí. Pero se puso orden. Se puso orden. Debería ponerse orden con aquellos que están haciendo mal, no con los maestros, no dañar a los maestros, sino dañar a los pillos que están... Mira, Mariano, es como tú y yo, el día que el patrón con el que trabajas aquí en el Victoria, que diga, pasa a la caja por tu liquidación conforme a la ley. ¿Qué puedes objetar? Así se debe hacer. ¿Conforme a la ley? Nada. ¿No? Así con muchos. Ningún patrón está obligado a tener un trabajador a fuerza. Entonces, ¿no? El gobierno ni el Estado. Ni el Estado. Y los maestros. Así es. Ni el Estado como patrón, ¿no? Conforme a la ley, tú ya no eres productivo, pasa a la caja por tu liquidación. Correcto. Así de sencillo. Así debería ser. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, en este caso, algún pillo maestro se opone? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Una de las principales exigencias de la coordinadora en este momento es que liberen a cuatro, a X número de sus compañeros de gremio que están detenidos, acusados de secuestro. Uh-huh. Y es una exigencia, y si eso no se resuelve, no ceden las presiones. Uh-huh. Yo habilitaría la acción de la justicia, porque varios han de traer por ahí algunos delitos. Sí, traen varios. Claro. Hay órdenes de aprehensión. Las haría efectivas esas órdenes de aprehensión. Incluso yo estoy seguro que la mayoría de los que andan en la protesta son gente de buena fe, que están defendiendo el interés, que están trabajando, pero algunos de sus dirigentes, de sus líderes, son unos pillos, sí, que están en esa situación. Pero bueno, ¿qué pasa cuando te resistes a que te corran, aunque hayas dado motivo, y prefieres tomar la empresa o... Haz de cuenta que tú me dices así como ahorita, pase por su liquidación a la caja, y en vez de pasar por mi liquidación a la caja, tomo la empresa. Por tu liquidación, vas por 50 pelafustanes, bloqueas la calle y contratas un cargo de sonido y empiezas a decir... No, bueno, pero mira, todos estos escenarios críticos son el reflejo de un sistema social que debe de cambiar. Sí. Totalmente de acuerdo. Un sistema social. Está. Ya no es posible seguir en un sistema social que ya no da respuesta a nada, porque como dice Edgar, a donde voltemos hay crisis, ¿ves? Y crisis emocional. Vamos a ver si les... Yo concluyo. Edgar, ya ves, hasta en Durango hubo bronca, ¿no? El tema... Es que los actores políticos, los que se creen esos superpolíticos, pues no sirven para nada. Los ciudadanos son operadores, los órganos... Sí, sí. Yo veo a un Peña Nieto aislado, o soy de Trump, pues sí, y luego... Yo también lo veo muy por bien. Allá, y el bueno, otro... Las cosas llegan a tal grado de que ya los diputados no saben a qué partido pertenecen. Exacto. Sí. Bueno, a la feria. Ayer me decía uno que tuve aquí invitado... Yo soy diputado del PRI, del Verde, del Duranguense y del Panal. De todos, oiga. ¿Sí? Y no es diputado de la legislatura, claro. Y no es diputado de los ciudadanos, claro, no. Le dije, ustedes son diputados. No, cabrón. Ese es lo que tengo. Así le dije y así debe estar ahí. Es que muchos ya perdieron el rumbo y lo más lamentable, no es la vergüenza. Super diputado. El otro tema, precisamente hacia donde quería ir con ustedes en esta última parte del programa, ¿hacia dónde va nuestro Congreso local? Ayer presentaban una agenda legislativa, le llamaron, un catálogo de intenciones para lo que va a suceder en los próximos 3 años. Pero, ¿cómo están? ¿A dónde van? Ya que mira, estás... presentan ese catálogo de intenciones, muy bonito, que un proyecto acá, pero no dicen con qué, cuándo y cómo. No, pues. O sea, son pasarelas para mí, mediáticas. Yo estuve en el evento, bellísimo, ¿no? Una cosa extraordinaria. Fue ahí en el primer patio del Congreso, pusieron sillas en donde se sentaron trabajadores de diferentes dependencias, que estaban ahí molestos porque eso se prolongaba y se prolongaba, y rollos y cosas así muy... que nadie entendía, pero que reflejaban, ese discurso que ya no opera, que ya no interpreta nada, Tengo que, si me das oportunidad en esto, un parrafito así breve, sí. Más o menos cómo lo dijeron, dice alguno de ellos, así,
mediante acciones responsables que brinden tranquilidad y la satisfacción de las necesidades fundamentales mediante el fortalecimiento de las instancias que imparten. Eso fue el discurso ayer. Así. Puro rollo. Yo estaba asustadísimo. No, más que asustado, estaba preocupado. Digo, ¿quién no iban a interpretar una realidad social y a decirla de manera sencilla, simple? ¿Tienen que aferrarse a ese discurso gastado, desprestigiado, demagógico, absurdo? ¿Por qué recurrir a el lenguaje? Pues ese es de los 50, ese es de Ruiz Cortines para allá. Están envejecidos. Si así van a estar estos diputados, son diputados envejecidos. No, y luego lo más triste, lo más lamentable, no están actualizados ni siquiera en el entorno de que ellos deben de manejar perfectamente en las leyes, en las constituciones, ni en la federal, ni en la local. Mira, no saben para dónde van. Los maestros antier hicieron un movimiento y fue... reventaron la sesión. ¿Sabes qué es lo que querían? Entregar un oficio al coordinador. Entregárselo personalmente. Y se pusieron ahí en el primer patio. Aquí no estamos hasta que salga ese entregador. No quiso salir. Mandó a su subcoordinador y dijeron, no podemos. Se llama Cuauhtémoc Cárdenas, no. Carlos Contreras, no quiso salir. Y entonces se molestaron, vámonos para adentro con todo y ataúd y pum, y se las rayaron y se enojaron porque se las rayaron. ¿Qué tienen que se las rayen? Entonces, no, ¿cómo es posible? Pero si era nada más salir a recibirles, a decirles, les agradezco su, claro, su visita, son atendidos como cualquier ciudadano, que les vaya bien. Se habían regresado. Lo cortés no quita lo valiente. Habían gritado, habían hecho alguna cosa ahí en el patio. Sí, no, está bien, ahí en el patio, pero no habían reventado la sesión, pues. Pues así las cosas. Yo quiero recordar que en su momento, en algún tiempo, se estilaba presentar una agenda mínima, se llamaba agenda mínima, que era un compromiso formal al que habían llegado las partes. Una fracción quiere estas 4 leyes, la otra fracción quiere estas 4 y la otra fracción quiere estas 5, pero no coinciden. Se ponen de acuerdo en 3. Ah, pues esas 3 es la agenda mínima. Es lo que sí vamos a sacar como un compromiso. Y lo demás, lo que se pueda. Pero no, ¿verdad? Ese rollote que nos mataste, ¿verdad? Esto no es agenda mínima, esto es una buena intención. Así es. Es una agenda de una fracción, de un grupo. Dice que es de 4 partidos, pero... Es que sabes cómo los percibe el ciudadano, como empleados del otro poder, ¿no? Sí. O sea, ellos nunca van a abanderar una causa ciudadana porque no, me va a confrontar con el gobernador, con el poder ejecutivo. Háganlo, no pasa nada, hasta negocienlo, acuérdenlo. Sí, así de sencillo. Oiga, ahí le voy a dar un piquetito. Hay algo que caracteriza a muchos políticos en estos momentos, es el miedo. Miedo a conflictuarse con sus electores, miedo a conflictuarse con su partido, miedo al otro poder, miedo al jefe político que tengan, sea cual sea en su momento, miedo a hacer, miedo a tomar decisiones. En los congresos, el de Durango es el único congreso, he tenido oportunidad de conocer algunas sedes parlamentarias, pero es de los que es el único que yo conozco y tengo noticia que es el único en el que pasa. Que la libertad de entrar a las curules es abierta y total, como si fuese a la plaza. No la perdamos. En todas partes es libre, hasta en la Cámara de los Comunes en Londres es libre, pero tienes que solicitarlo, claro, hacer fila, hacer un cierto orden, según la capacidad del recinto, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí entras y sales, gritas, llevas palomitas y semillas y es lo que te dé tu gana. Pero tienen miedo a poner orden. Claro, es que ellos piensan que cumplen con solucionando un problema de una receta médica. En este país nos está pesando mucho el miedo, nos está pesando de manera increíble. Yo hablaba de los constitucionalistas de Durango que no opinaron sobre la reforma constitucional por miedo. Hablé de catedráticos de escuelas y facultades de derecho que no hablaron por miedo. Hablé de rectores que no hablaron por miedo. Hablo de economistas que no están hablando por miedo, hablo de fiscalistas que no están hablando por miedo. Nos dejan a nosotros a dar opiniones con poco sustento de la inteligencia local. Entonces, ¿por qué no lo hacen por miedo? Entonces, ¿a qué tienen miedo? Pues, actos represivos, definitivamente. Lamentablemente, el tiempo se nos viene encima, pero ya que lo mencionas, ¿alguna conclusión de esto que hemos platicado en esta mesa? Necesitamos en este país
ser más verticales, más trabajo y menos grilla barata. Eso tiene fundido a la sociedad mexicana. Yo remato con lo que, como titulé hoy mi columna, México arde, no hay bomberos. Ah, aquí está ya Héctor Partida, ¿no? Ese va a manejar por las pipas. Ay, ay, ay. Sería ponerle polvorita al fuego. Amigos, gracias por acompañarnos en este espacio. A nombre de Jorge Mojica Vargas, director general del periódico Victoria de Durango, les agradezco que nos acompañen y les invitamos a que estén pendientes. Este espacio, esta conversación, estará disponible para que la sigan en nuestra página de internet y pues pueden leer las colaboraciones de nuestros editorialistas todos los días en estas mismas páginas de Victoria de Durango. Gracias, que tengan el mejor de los días. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.